Entonces, bueno, la charla de hoy corre a cargo de José Manuel López Nicolás, que es el señor que tenemos aquí. Es profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia y autor de Progres Ciencia. Y nos va a hablar de marketing pseudocientífico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Primero hablará el ponente, unos 45 minutos de charla. Y luego habrá una ronda de preguntas. Yo me encargaré de ir dando el micrófono. Más o menos, si funciona, pues lo usaremos. Y si no, preguntad sin micrófono, que se oirá, y que José Manuel repita la pregunta para que quede bien grabada, ¿vale? Y ya está, eso es todo. Así que un aplauso para nuestro ponente. Bien, ¿se me oye? Bien, buenas tardes. En primer lugar, bueno, yo soy José, soy el telonero de Gandhi y soy del Barça, o sea que empezamos bien la tarde. Normalmente lo primero que suelo hacer cuando doy una charla y me invitan es agradecer, por supuesto, a la asociación que me ha invitado, a la que pertenezco, a RP. Y luego debería agradecer a Chema, a Rince, el haberme invitado, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque esto ha sido una encerrona. Y les cuento, esta charla se programó hace en el mes de diciembre o en el mes de noviembre, quedamos en México. Yo me he sorprendido, pero con Chema, ¿cómo que en mayo? 5 de mayo. Dice, sí, tienes en mayo, estamos ocupados y tal. Bien, la sorpresa fue hace una semana, cuando empecé a entender por qué era en mayo. Cuando apareció, en mayo viene James Randi. La que se ha armado esta semana, todos lo sabéis, con James Randi, hasta que tuvo que salir Chema y dijo, bueno, también viene un señor de Murcia. Y si faltaba poco, 2 días antes de llegar, ya si vienes, pásate por las Cibeles, si somos campeones de liga. Pero bueno, ya entiendo lo del mes de mayo. Pero bueno, yo... A pesar de la imagen que estoy viendo aquí, donde hay 4 galanes conocidos, bueno, 4 galanes y un personajillo, vengo a hablar aquí de marketing pseudocientífico. Y toda esta gente nos irá apareciendo a lo largo de la charla. ¿Y por qué voy a hablar de marketing pseudocientífico? Pues miren, porque yo entiendo el escepticismo desde el punto de vista del alumno. Y yo creo que aquí poca gente de los que estamos aquí, mucha más los que hay fuera, que tampoco creo que la cosa sea para tanto, pero poca gente de la que estamos aquí duda realmente sobre imágenes como las que vemos arriba. Poca gente duda sobre los oráculos, sobre el feng shui, sobre los ovnis, poca gente de los que estamos aquí. Pero realmente sí que pienso que aquí hay gente que sí que duda sobre otras cosas que están más en el día a día, y así se originó la charla esta cuando la hablamos, de cosas con las que nosotros estamos en contacto y realmente no sabemos si son ciertas, si no son ciertas, si se nos están engañando, si se nos están contando medias verdades, medias mentiras, y de eso vamos a hablar hoy, de productos que realmente estamos en contacto el día a día, cuáles son verdad, cuáles son mentiras. Algunos daré mi opinión personal, que puede ser por supuesto contraria a la que piensan ustedes, pero de todo esto vamos a hablar, centrándonos sobre todo en dos industrias poderosas que las tenemos hoy en día, como es la industria alimentaria y la industria de la cosmética. Les voy a contar ejemplos y cosas y casos realmente bastante curiosos. Voy a empezar con el tema, el que era mi tema preferido hasta hace poco tiempo, que es el de la industria alimentaria. En la industria alimentaria me gusta siempre empezar hablando de los alimentos funcionales, que no sé si ustedes saben lo que son, supongo que sí, pero bueno, para que nos hagamos una idea, son los alimentos típicos enriquecidos en omega 3, enriquecidos en vitaminas, los yogures, los productos lácteos, incluso carne, los bífidos, todo eso, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Algo muy, muy interesante con este tipo de productos. Hasta hace muy poco tiempo, 3 años, que es muy poco tiempo en el caso de la industria alimentaria, pues si ustedes se acuerdan, porque ya es difícil verlo, se nos prometía absolutamente de todo en la publicidad que había en ese tipo de productos. Se nos prometía, a través de lo que se llamaba las health claims, que servían para prevenir el Alzheimer, para prevenir el cáncer, ralentizaban el envejecimiento celular, por supuesto mejoraba el sistema inmune, etcétera, etcétera. De la gran mayoría de productos que se vendían y encontrábamos en las superficies comerciales. ¿Qué ocurrió? O sea, ocurrió que hace 2 años, 3 años, apareció una agencia, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y esa agencia ha hecho verdaderos estragos dentro de la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque redactó un reglamento,
un reglamento en el 2006 que tardó en aplicarse, y ese reglamento realmente ha supuesto un golpe muy duro para todo ese tipo de producto que ustedes tienen en mente y que vamos a ver, empezar a ver a partir de ahora. Fíjense, cuando salió esa agencia ocurrió lo siguiente. En los últimos dos años, la industria alimentaria europea ha hecho 50.000 solicitudes a la agencia para publicitar todo tipo de eslogan publicitarios en dentro del envoltorio, de las páginas web o de los anuncios que nosotros conocemos. Casi 50.000. Pues bien, la agencia pone una serie de pasos para ver si se puede aceptar o no, y de esos 50.000 han sido aceptados 400. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que 49.500 solicitudes de la empresa alimentaria que hasta hace tres años podía entrar sin ningún problema han sido rechazadas porque no tenían ningún rigor científico lo que realmente estaban pidiendo y estaban publicitando. De 50.000, 49.500. El otro día, si ustedes se han dado cuenta, en la publicidad que se ha hecho de la charla de hoy en el blog, Chema no se llama, lo dijo, no se atrevió a poner marcas. Dijo que le nacía pedir marcas, pero que bueno, que a RP tampoco pagamos tantos abogados para poder sacarnos de este follo. Pero yo lo voy a hacer y voy a poner marcas sabiendo lo que digo y cómo lo digo. Eso es lo más importante. Bien, fíjense, estos son algunos de los productos que han sido afectados. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no dice, ni muchísimo menos, no dice que estos productos no sirvan para nada. Y yo, muchísimo menos, tampoco lo digo. ¿Pero qué es lo que dice? Lo que dice es que a ustedes les suenan los lactobacilos, los famosos lactobacilos, les suenan, y muchos de ustedes los conocen perfectamente mejor que yo y los estudian. Bien. La agencia se los ha cargado prácticamente todos lo que dicen para lo que sirven. Hace también el ácido linoleico conjugado, por ese nombre a lo mejor no lo conocen, pero si le hablo del Tonalin, a lo mejor ya le va sonando, es que un producto lácteo que lo recomienda mucho para mantener la línea, para adelgazar, etc. La agencia ha dicho... Ese compuesto no sirve para eso. O el caso famoso de las isoflavonas que encontramos principalmente recomendada en casos de menopausia, etcétera y tal, y que tenemos en muchísimos productos. ¿Qué ha dicho la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? Y esto es lo importante, ¿eh? para que no tenga mañana, no tenga ahí a la industria en el hotel cuando llegue. Lo que ha dicho esta Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no dice en ningún momento que estos productos no sirvan. No. Lo que dice es que los informes que presentan las empresas para poder publicitar todos aquellos eslogans que hemos visto anteriormente no son suficientes y que no valen. Y por eso los que lo hayan publicitado tienen que retirarlo y los nuevos que están saliendo ya no pueden hacerlo. Ahora, la autoridad dice la segunda parte. Si ustedes me traen a mí nuevos informes que avalen lo que están diciendo, no hay ningún problema. Lo ponemos y ya está. Pero de los últimos 59.000, 49.500 han dicho que absolutamente para nada. Y eso ya es significativo. Evidentemente no vamos a hablar aquí uno tras otro de cada uno de ellos, pero quien entre en la página del EFSA Journal puede teclear cualquiera y le sale el informe. De cada 100, a lo mejor encuentras uno positivo. Claro, cuando vemos esto surge una duda, ¿eh? Y es una duda que yo tengo. Una duda bastante razonable. Vamos a ver. Digamos, por ejemplo, el caso de las isoflavonas o el caso de algunos lactobacilos. Vamos a ver. Si hacemos una búsqueda bibliográfica rápidamente en Internet, nosotros nos encontramos que existen cientos y miles de papers científicos que hablan de las propiedades beneficiosas de estos productos. O mejor dicho, de ese ingrediente. Publicadas en las mejores revistas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La empresa luego llega y presenta esos artículos científicos. Pero sin embargo la Autoridad de Seguridad Alimentaria que dice que no les vale. Y aquí hay un problema. Se está investigando mal, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿El principal problema cuál es? El principal problema, y volvemos a lo de siempre, de las falacias, y siempre estamos en lo mismo. El principal problema es que hay muchísima investigación básica en este tipo de ingredientes y muy poca, todavía no suficiente investigación aplicada en humanos. ¿Quiere decir eso que hay que menospreciar la investigación básica? Eso, por supuesto que no. Soy amante de la investigación básica, trabajo en la investigación básica, cobro por la investigación básica y es totalmente necesaria para luego poder tener una buena investigación aplicada. Pero lo que ha ocurrido, si ustedes ven todos esos informes, lo que se dice
es que en el caso de los lactoácidos, las isoflavonas, en todo lo que estamos hablando, ya se sabe perfectamente su composición, ya se sabe sus efectos beneficiosos in vitro, pero que in vivo en humanos no podemos extrapolar todo lo que estamos haciendo en los laboratorios a que rápidamente eso, como ha funcionado en el laboratorio y se ha visto una actividad antioxidante en el espectrofotómetro, pues ya rápidamente lo meto en un ingrediente y sirve en un alimento y sirve exactamente para lo mismo. Y ahí han sido los principales problemas y los principales rechazos que esta agencia ha provocado en todo y en gran conmoción en el sector alimentario. Problemas estadísticos del tamaño de la muestra, de duración de los estudios, siempre que la aplicación en humanos no es correcta y no podemos extrapolar. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? No me gusta utilizar la palabra lobby, no me gusta utilizarla nunca, ¿vale? Pero también estaremos de acuerdo que la industria alimentaria es un sector fuerte y las empresas de la industria alimentaria tienen muchísimo peso, ¿vale? Solamente les voy a poner un ejemplo. Ese reglamento del que les he hablado tardó muchísimo tiempo en salir. Cuando se fue a publicar, la comisión que hizo ese reglamento estaba formada por científicos. La comisión llegó a un veredicto final, formada por científicos. Se pelearon, tuvieron allí muchísimos follones, pero al final se llegó a un reglamento. Ese reglamento se llevó a la Unión Europea. Los que votaban ese reglamento no era de los científicos, pero se supone que si hay unos científicos que han estado trabajando en este tema, que son los verdaderos especialistas, y al final llegan a un dictamen, pues ya está. Más del 90% de los votos fueron negativos. Más del 90% de los votos de los políticos que votaron el reglamento que habían hecho los científicos. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron que volver a reunirse. Evidentemente no esos científicos, porque esos dijeron que a ellos ya no lo pillaban más para una historia de esta. Les pongo un ejemplo. El tema de los lactobacilos es el más fuerte. El tema de los probióticos, el tema de los... Ustedes saben de lo que estoy hablando. Pues bien, se ha creado una alianza. Una alianza que además se llama así. La Alianza Global for Probiotics. Liderada por Danone. Y ahí está, esa alianza. Son 7 empresas que se han aliado y están intentando, pues bueno, que están en su perfecto derecho, pero están intentando pues contradecir en algo lo que ha salido en esos informes. Y ya se están desligando, pues, lo de siempre, informaciones como las que se ven en la viñeta y lo que se está reflejando ahí. Se habla de que tanto la FDA americana como la EFSA europea tienen intereses particulares, se habla lo de siempre. ¿De acuerdo? Pero la industria alimentaria se está moviendo ante esto porque no puede ser, según ellos, imagínense el dinero que estamos moviendo y el dinero que está ahora. Ahora, no nos equivoquemos. Ese tipo de productos, la gente se le ha quedado ya en la cabeza para lo que se publicitaba. Y les voy a poner ejemplo y les voy a preguntar. Y ahora ya hay ligeras matizaciones para adaptarse a ese reglamento. Y esas ligeras matizaciones el consumidor no se da cuenta. El consumidor se queda con lo que oyó en su día y ya lo vamos arrastrando. Y con eso también se juega. Pero les voy a decir una cosa. Antes de seguir, y aunque Chema haya dicho que aquí es el jefe o todos son los jefes de cómo yo hablo, ustedes hacen las preguntas, vale, pero yo vengo de Murcia y vamos a cambiar un momento. Vamos a ver. ¿Hay aquí algún abogado? Que levante la mano, por favor, quien sea abogado. Qué mal está uno, madre mía. Qué mal está. Yo esperaba que aquí hubiera algún abogado con ganas de defenderme y encima gratis, pero bueno, eso no. Miren, aquí jugamos. Realmente no me preocupa absolutamente nada lo que les he contado hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay un reglamento. Debe cumplirse. Si empezamos a cuestionar las leyes ya tenemos un problema. Ya entraremos en un juego que no podemos. Pero a mí me preocupan realmente los mensajes dobles. Me preocupa realmente el mensaje subliminal más que el otro. ¿Vale? Y les voy a decir, vamos, ustedes conocen el anuncio del... No sé cómo llamarlo, porque además hoy en Twitter venía para acá y en el tren iba leyendo, no sé qué ha pasado hoy, de que para qué queremos una Secretaría de Estado de Investigación si tenemos a Punset. Entonces, pero yo les voy a hablar un momento del tema de hoy. Vamos a ver.
El anuncio no lo pongo, lo tengo ahí, pero porque no se escucharía, pero este lo conocen todos, ¿no? El anuncio. Bien. Mira, lo voy a decir más claro que el agua. Desde mi punto de vista y opinión personal, este anuncio debería ser prohibido. Y además prohibido por ley. Es una opinión personal. No está prohibido y está adaptado a la ley. Por lo cual, no me digan, no, es que la ley no. No sé, pero eso es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque no me gustan los dobles mensajes. Mira, en el anuncio, ¿qué es lo que se critica? En el anuncio, ¿sabe usted? Del pan Bimbo, como muchos que hay ahora mismo, 100% natural, todavía nadie ha logrado explicar jamás lo que es un producto 100% natural, pero este eslogan, sin conservantes ni colorantes, o cuando nuestro amigo Punset al final del anuncio le pega un manotazo al típico matraz de color rojo, ese que siempre los químicos nos quieren vender ahí, y lo aplasta, y dice, sin aditivos, sin conservantes ni colorantes, eso debería estar prohibido. ¿Y por qué pienso yo, opinión personal, que debería estar prohibido? Debería estar prohibido porque, señores, menos mal que tenemos los conservantes, los colorantes y los aditivos. Y lo que yo pienso es que si un producto, un ingrediente, está aprobado por ley, si ha pasado todos los reglamentos, todos los análisis, todo lo que se le exige a ese producto para poder sacarlo al mercado, no podemos utilizar luego eslogans publicitarios hablando de que nuestro producto sin conservantes ni colorantes. Porque dígame lo que piensa. ¿Qué ahora mismo, si yo le digo este producto no lleva conservantes ni colorantes, no lleva aditivos? ¿Qué me viene a la cabeza? Opinión personal, ¿eh? ¿Qué me lleva a la cabeza? ¿Qué me viene a la cabeza? Se lo voy a decir de otra forma. Si yo en mi casa tenemos piscina, somos 500, no nosotros. La de al lado tiene una piscina también, el edificio de al lado, ¿vale? Si en el mío pongo una pancarta que dice, en esta piscina no se contrae el tifus, ¿qué mensaje estoy mandando? ¿Estoy mandando el mensaje de que en mi piscina no se contrae el tifus? No. Eso no es lo que estoy mandando. Y estoy mandando de que en la de al lado. Cuando yo digo sin conservantes ni colorantes, ¿qué estoy diciendo? Que sí. O así lo entiendo yo, un ser. Lo que yo entiendo es, ojo, si llevara conservantes o colorantes, podría haber algún riesgo, ¿sí o no? Al menos así lo veo. Y claro, señores, ¿podemos permitir nosotros que se mande ese mensaje subliminal cuando esos conservantes y colorantes han pasado todos los reglamentos, todas las pruebas que se les exige tanto en España como en la Unión Europea para sacarlo al mercado? Pues desde mi punto de vista, no se debería hacer. Ahora, defender esto trae una serie de consecuencias, ¿eh? Trae una serie de consecuencias y es el mayor disgusto que me he llevado desde que empecé en la divulgación científica. ¿Por qué? Porque publiqué en Amazing un post, sin conservantes ni colorantes, ¿por qué no? Explicando todo esto, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué podemos ponerlo? Bien, atención al comentario. Al día siguiente de ponerle yo a mi madre internet en su casa. Esto, no vamos a estar aquí, pero para los que están lejos, yo esto es muy fácil de entenderlo. Esto es propio de friki científico, dogmático y fascistoide. Fascistoide, ya, pero es por... Ojito. La gente como tú es una vergüenza para la divulgación científica y la ciencia en general. Llamada de mi madre. Nene, ¿a esto te dedicas ahora? No pasa nada. Los de Amazing me llamaban y me decían, chacho, ¿qué te ha pasado aquí? Y yo, no pasa nada. Pero no quedó la cosa aquí, ¿no? Y no sé, aparece el primer personaje de los que hemos visto en la diapositiva inicial. Miren dónde me mandaron. Creo que debería llevar esas ideas a los lugares donde son bien recibidas, como Norcorea, por privar de los derechos a todos los españoles al no poder poner ni conservantes ni colorantes. Ojito, lo que yo estoy diciendo es que no se debe mandar ese mensaje. Por supuesto que tenemos y debemos exigir que se nos diga los ingredientes de cada alimento. Para eso está la lista de ingredientes y ahí están perfectamente los conservantes, colorantes, etc. Me mandaron a Norcorea, pero a lo mejor donde deberíamos ir, o lo que yo hago es como hubieran mandado a Estados Unidos. Y le voy a decir por qué. Porque esto que ven aquí
La etiqueta de sin organismos modificados genéticamente, sin transgénicos en los alimentos, en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido. Por lo mismo que le estoy diciendo lo de sin conservantes ni colorantes. Porque si no existe ninguna prueba científica seria en artículos publicados donde hay que publicarlo y las autoridades pertinentes lo han admitido, usted no puede venderle un producto como que no lleva OGM. ¿Por qué? Porque si lo llevara, el mismo caso. Ahora bien, realmente hay cosas que fomentan este tipo de pensamiento, hay cosas que estamos haciendo mal y hay cosas que no se entienden y que crean esta duda en el consumidor y duda razonable. ¿Por qué? Vamos, esa fórmula que tiene ahí corresponde a la zorrubina, ¿vale? Eso es un aditivo. Un aditivo que se utiliza en, como colorante, se utiliza en helados, en golosinas, chucherías, etc. ¿Bien? No entiendo por qué un aditivo puede estar aprobado en unos sitios del mundo y en otros no, por temas de salud. No me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza porque en la Unión Europea unos están admitidos, ese mismo en Estados Unidos no lo está, en Sudamérica sí y en Australia no, por temas de salud. Pero es que en el caso de la zorrubina vamos muchísimo más lejos. ¿Cómo es posible que este aditivo, por temas de salud, es lo que está escrito? Otra cosa es lo que haya detrás. ¿Cómo es posible que este aditivo en Suecia esté permitido y en Noruega no? ¿Qué pasa? Que si tú vas con el helado, te pasas de un sitio a otro, en un sitio le da cáncer, pero si no paso, no. Y eso ocurre. Y eso es realmente donde estamos viviendo, claro. Y ya si nos vamos a otro, apague, vámonos. Ciclamato monosódico, edulcorante, que se utiliza en la Coca-Cola, está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Está aprobado por la EFSA europea, por muchísimas organizaciones. En América produce cáncer. Y en América no está permitido. Y esa Coca-Cola no te la puedes tomar allí porque te mueres. Pero sin embargo, aquí sí. Y te encuentras cáncer cola. Y así se publicita. Y en páginas web del otro lado del Atlántico. Y eso es lo que está produciendo que haya gente que siga pensando conservantes, colorantes. Pero claro, es que realmente llega un momento que si no tienes mínimas nociones puede llegar a pensarlo. Pero ¿cómo que en Suecia sí y en Noruega no? Pues yo al final, ¿qué hago por si acaso? Pues no lo tomo. Y eso está dando lugar a muchísimos problemas. Pero, mi historia con la Coca-Cola no acaba ahí. No defiendo a la Coca-Cola ni dejo de defenderla. Pero fíjense lo que ocurrió. Hace unos meses apareció una asociación de defensa de los consumidores que hay en Estados Unidos, que realmente más que defenderte lo que te hacen es hundirte en la miseria. Y apareció en el estado más quimifóbico que existe en el mundo, que es California. ¿De acuerdo? Porque señores, lo de los conservantes y colorantes, todo eso está íntimamente ligado con esto. ¿Por qué? Pues porque la quimifobia y el quitar esas típicas palabras que parecen rechazo da lugar a situaciones como las que le voy a contar, hablando de marketing científico, pseudocientífico. California ha logrado unir a la Coca-Cola y a la Pepsi-Cola en su batalla que tienen en siempre. Y la ha logrado unir. ¿Por qué? Pues porque esa asociación, un día el presidente de esa asociación dijo que estos refrescos de cola llevan un colorante. Y que ese colorante, el presidente de la asociación, llegó y soltó la siguiente frase. 15.000 americanos desarrollarán cáncer como resultado de consumir bebidas con ese químico usado para darle el color marrón típico de las bebidas de cola. Y te quedas tan a gusto. 15.000 americanos desarrollarán cáncer por llevar eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué disparate? Sí, disparate, mire. Salió la FDA americana y dijo que era un disparate, que eso estaba perfectamente permitido y que no había el más mínimo problema. Salió la Organización Mundial de la Salud y dijo que era un disparate, que qué tontería estamos diciendo. Bien, la asociación siguió presionando y al final de toda esta película, el Estado californiano ha obligado a todas las empresas que utilicen ese compuesto, a pesar de que está autorizado por todos los órganos, a que si lo utilizan en sus refrescos pongan que es un compuesto potencialmente cancerígeno. Bien, yo iba a escribir un post sobre esto, pero se me adelantó un divulgador de la química, Jan Kuiwin, de allí de la Universidad del País Vasco, hizo las mismas cuentas que yo estaba haciendo en mi casa.
¿Saben ustedes cuántos botes de Coca-Cola diarios tendríamos que tomarnos para que ese compuesto pudiera ser probablemente cancerígeno en ratas? ¿Cuántas tendríamos que tomarnos? 100.000. 21.000 botes de Coca-Cola al día. Ojito, nosotros nos reímos, nos echamos las manos a la cabeza. Todo para que les hagan las ratas. Decimos que esto es un disparate. Bien, decimos que esto es un disparate, pero en California van a promulgar una ley para que lo pongan. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ha hecho Coca-Cola, que ha hecho Pepsi-Cola, que han hecho todas las empresas de refresco? ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes mantendrían de verdad un ingrediente en un bote de refresco? ¿Lo mantendrían? Aun sabiendo que es un disparate, si me obligan a poner que es potencialmente cancerígeno, lo quito, pongo otro y fuera. ¿Ustedes ven el dinero que se mueve ahí en este tema? Porque la asociación, en España tenemos también alguna de esas, que de vez en cuando mete la pata de alguna forma, pero ya verán. Por ahora no vamos a hacer. Ahora, el defender esta postura también te lleva a que yo me lo paso bien. Mi madre es fatal. Mi mujer está aquí, pues ya pago un poco, se va a acostumbrar. Miguel esto me lo leyó también. Gracias a la gentuza como tú, ya vamos, friki fácil, de gentuza que se venden por un menos a Coca-Cola. Ojalá. Se venden por un plato de lentejas y encima transgénicas, no. Ojo, meto lo de transgénicas. Yo no había hablado de transgénicas, yo había hablado del colectivo. Viven alimañas monstruosas que deberían ser exterminadas de la faz de la tierra. Ojo, a ellos se les ve venir de lejos, pero sois vosotros, vosotros, sus acólitos, convenientemente untados y amaestrados. Acólitos. Puercos la carne. Bueno, no la he traído hoy, pero la gente que siga el blog de la gente que hay aquí, que será un poco, porque tú sabes, un blog de Murcia, ¿para qué vamos a seguir? Pero la gente, en la carta a la ignorancia que escribí el otro día a propuesta de los recortes, anoche me dejaron, más allá no me daba tiempo, anoche me dejaron un acólito de estos, me mensaje diciendo que la culpa de lo que está pasando en la ciencia en España la tenéis todos vosotros, amantes de la ciencia, por demócratas. Por demócratas. Y gentuza, bueno, que se lo claro, todos ustedes saben que en el campo de la divulgación, pues siempre se dice que no hay que alimentar a los trolls. Muchos de ustedes están de acuerdo, en los blogs no hay que alimentarlos y tal. Es ciencia, los alimenta, no solo los alimenta, sino que los alimenta bien. Pues nada, cogí ese párrafo, cogí ese, hice un post que era el párrafo. Portada de MNAM, un escándalo con él, todo el mundo hablando de los trolls. Para mí son sus trolls. Para mí un tipo que te dice que eres un puerco lacayo, gentuza como tú, que te gana la... Claro, el demócrata nos pasa por esto. Ahora bien, voy a contar dos historias, hablando del marketing científico en el caso de la industria alimentaria. Bien, ¿quién de aquí, por favor, ahora esto será, porque eso no hay abogado, desaparece, ahora nadie sabe, ¿quién de aquí consume yogur en bio? Sí. ¿Quién consume yogur en bio? Bueno, bien, seguimos. ¿Quién de aquí consume yogur? Está mintiendo. ¿Quién de aquí prueba el bio? Toma biomanán, ¿eh? A ver, yo no estoy ahí. ¿Quién toma biomanán? Pues señores, fijaos. ¿Acordáis lo que os he dicho antes de que las cosas en la publicidad alimentaria se hacen de una forma, luego cambia, pero ya nos quedamos con el mensaje que había entonces? Jal, tú no tomas yogures. Nadie de aquí toma yogures. Y nadie de aquí consume biomanán. ¿Por qué? Les voy a contar una cosa. Resulta que en España, como somos, éramos la única, a pesar de que hay un reglamento de la Unión Europea que lo impide, éramos
los únicos que consumimos, que utilizábamos en los productos alimentarios el prefijo bio. ¿Por qué? Porque en toda Europa estaba restringido a la agricultura ecológica. Solamente se refería a la agricultura ecológica, de la que hoy no quiero hablar. ¿Vale? María gana la liga, viene el Randy, vamos a tener la fiesta. Pues dice que no tiene cojones. Bueno, ahora hablaremos de mulet. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica Andaluz denunció al Estado español ante la Unión Europea. Y lo denunció porque se dejaba que muchísimas empresas, como Danone con los bio, como Biomananta, pues siguieran poniendo el bio, cuando era solamente de los, no sé para qué, pero era solamente de los ecológicos. ¿Qué ocurrió? Que nosotros seguimos, nos daba igual, la empresa aprieta, ¿vale? Hasta que al final tuvo que cambiar España, o la industria española tuvo que hacer lo que se estaba haciendo en Europa, había que quitar el bio. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan del anuncio de José Coronado? No, sí, todo lo que sí. José Coronado ha hecho muchos anuncios. Déjenme que diga cuál. Vamos a ver. Hubo un anuncio que Coronado decía: unos me llaman José, otros me llaman Pepe, pero en el fondo siempre soy el mismo. ¿Eso cuándo ocurrió? Ocurrió cuando apareció Activia. ¿Y por qué apareció Activia? Activia apareció porque les obligaron a cambiar. Y les obligaron a quitar el bio. Y parecía que vamos a renovar. No, no te obligaron. Y cambió de bio a Activia. Luego llegó Biomanán, los mejores. Biomanán, que me quitan el bio, no hay ningún problema. En vez del bio, ¿qué pongo? Bimanán. Y ya está. O sea, que los que tomáis Biomanán, mentí. No tomáis Biomanán. Y luego llegaron, y perdón por la expresión, eso se dice mucho en Murcia, los que se hicieron la pichón. ¿Qué se hizo la pichón, lío? Biofrutas. El biofrutas, ¿de acuerdo? Biofrutas tenía que también seguir el mismo reglamento. ¿Y qué hizo Biofrutas? Sacó Pascual Funciona. Y Pascual no funciona. Auténtico desastre en ventas. ¿Qué rectificaron? Quitaron el Pascual Funciona y ahora mismo ni existe el Biofrutas ni existe el Pascual Funciona y cogieron la estrategia de y tenemos el Bifrutas y eso es lo que hay ahora mismo. Pero claro, donde esté José Coronado no puede fallar Antonio Banderas. Y también está metido en el tema este del marketing publicitario. Fíjense, esto es un engaño con mayúsculas, ¿vale? Un engaño que hizo las patatas Lays. Y esto es algo que ocurre muchísimo, ¿vale? Tengo un amigo que trabaja en una empresa alimentaria de Murcia, la mayor empresa en el Pozo, que me contaba un día. Tengo compañeros de promoción, yo soy químico, que se dedican en la empresa y en la industria a analizar los productos de la competencia, a analizarlos. Ese es su trabajo, cosa que me parece fenomenal. Es que lo voy a hacer. ¿Qué ocurrió? Salió un anuncio de Lais Mediterráneo, donde te decía que el producto natural de nuestra dieta, el aceite de oliva, es el ingrediente esencial de la receta de Lais Mediterráneo. Y en la bolsa venía la aceitera, el olivo, los beneficios de la dieta mediterránea, todo de la dieta mediterránea en una bolsa de patata. ¿Qué ocurrió? Que llegó la competencia y analizó el producto. Y en ese producto, que cogían la bolsita o cogías el anuncio de Antonio Banderas y era absolutamente lo más sano que podías tener, resulta que el producto final tenía un 33% de aceites vegetales y de ese 33% el aceite de oliva constituía el 2%. Pero sin embargo nosotros en la publicidad vendíamos la dieta mediterránea y nos vendíamos el aceite, la aceitera y toda la puerta. ¿Vale? Claros ejemplos, Antonio Banderas pues tuvo que, pobre, que lo metieron. Ahora, voy a pasar muy por encima, porque tampoco quiero ponerme nervioso, muy por encima del tema de los suplementos. El tema de los suplementos es donde realmente la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria está haciendo tragos. Estamos aquí realmente en el Irish Corner, la cuna del escepticismo y de la pseudociencia. Bien, pues aquí tienen ustedes dos centros que son la cuna de la pseudociencia, que son herboristería, tiendas de dietética, no digo que sean naturales, yo no lo digo, herboristería, tiendas de dietética, etcétera, y los gimnasios.
los gimnasios donde actualmente hay más zona dedicada a vender los productos de los gimnasios que realmente hacer gimnasia. Fíjense, la pobre menos mal que esto no lo vendí. El otro día, mi madre con infección de orina. Y un médico, una ginecóloga, le dio eso. Suplementos de arándano. Contra la cistitis, para curar las infecciones de orina. ¿De acuerdo? La EFSA ha dicho que de los suplementos de arándano para hacer tartas está muy bien. Pero que curar infecciones de orina, cero. Que la fasciolamina, un producto para adelgazar, y los suplementos que de ese compuesto, cero. Pero donde se está poniendo las botas es en el tema de los suplementos para hacer deporte. Mucha gente habrá tomado carnitina, o habrá oído hablar de la carnitina, de la L-carnitina. La L-carnitina, lo mejor que te puede pasar, lo mejor cosa que a veces te diga, es que igual que entre, salga. ¿Vale? Pero no porque lo diga yo, aquí sabemos cómo funciona con nosotros, esto no lo digo yo. Eso lo dicen los informes de las autoridades pertinentes y ahí está. Por no hablar de la, que ahora hablaremos, de la famosa coenzima Q10 también, que es la molécula milagro que sirve para todo, ¿de acuerdo? Pero está clarísimo que no sirve para nada. Pero bien, les he dicho que la industria alimentaria era mi preferida. Hasta hace poco tiempo. Hasta hace poco tiempo, ¿por qué? Porque llegó la industria de la cosmética. La industria de la cosmética es para pasárselo bien, ¿eh? Fíjense, mañana es el Día de la Madre. Yo aquí en Madrid, ¿eh? Estoy también celebrando el título de Madrid. Y mi madre allí. Miren, ayer lo contamos. De cada 20 anuncios que salen ahora mismo en publicidad, 15 son de productos relacionados con la cosmética. Bien. Yo no digo que sirvan para nada, esto lo repito mucho, todos sabemos para qué. Yo no os digo, pero a mí hay veces que me chirrían los oídos. Me chirrían los oídos cuando oigo hablar de cremas reparadoras del ADN. Estamos hablando de publicidad. Me chirrían mucho los oídos cuando oigo hablar de péptidos sintéticos, todo lo que dice, péptidos sintéticos análogos a los existentes en el veneno de la serpiente del templo. No dice del templo que es. Ahora, templo, aquí en España tenemos para darle de comer al pavo. Se produce. Bien, atención a esto. Tampoco digo que no sirva para nada, pero el doctor Caspari, porque es lo que dice ahí, anuncia una crema, un reparador antiedad basado, Manuel, en la tecnología de las células madre de origen vegetal. Y lo vende. Bien. Ecoluchas, bioproteínas, ya le estamos metiendo el bio. No podemos verlo todos, ¿vale? Esto sería totalmente absurdo. Pero vamos a ver algunos de ellos que se diferencian en cómo se enfoca el marketing en todo esto. Miren. Cuando ven un producto de la cosmética. Yo estaba el otro día en el Corte Inglés, además lo vi desde fuera. Desde fuera le hicimos la foto, que te lo anuncia como honestamente definitivo. Claro, eso es la mejor manera de que empieces a pensar que eso no es cierto. Porque honestamente definitivo, ¿qué significa? Que de verdad que sí. Que sí de la buena. Cuando ves algunas marcas comerciales que invierten muchísimo dinero en cosmética y que para darle, y además que esto te lo dice con el ojo, que es la mía, y te ponen en la publicidad, hemos realizado un test in vitro sobre los ingredientes y que además se ha logrado un test de satisfacción en 34 mujeres. Pero esto te lo pone, ojo, esto te lo pone, estos son los que lo ponen. Estos son los que dicen, no, nosotros lo hacemos. No estoy hablando de la mayor marca de cosméticos a nivel internacional. Y en su producto te lo dice. Oiga, que el mío tiene un test de satisfacción de 34. ¿Qué ocurre? Ahora viene la gran pregunta. ¿Ustedes creen de verdad
que si con esos, con esas pruebas se va a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en el caso de la alimentación, ¿pasarían los test que te exige y que le están exigiendo a la industria alimentaria? No. No, es que, vamos a ver. Voy más allá. La coenzima Q10. ¿Cómo es posible? Y desde el punto de vista del escepticismo, esta es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo es posible que la coenzima Q10, según las autoridades europeas, en el campo de la alimentación, esté absolutamente prohibido decir que sirve para proteger el ADN, para proteger las proteínas y para proteger los lípidos, y que sin embargo el mismo compuesto bioactivo, si lo aplico en una crema, sí que se me permita decir que protege el ADN, protege los lípidos y protege las proteínas? ¿Eso por qué? Evidentemente, el mecanismo de actuación es distinto. Pero no me digas, hombre, no me digas que por echarte una crema que lleva coenzima Q10, estoy reparando el ADN. Ahora, ¿es ilegal ese tipo de publicidad? Y esa es la gran diferencia. ¿Es ilegal? No. ¿Por qué no es ilegal? Porque no hay ley. Como si quieres poner lo que sea, pero que el mismo principio bioactivo, duda del tema. Les he dicho que íbamos a hablar de algún caso. Hay un caso con el que publicamos hace poco, que es lo que conozco como, llamé aquella vez, el caso de las sirtuinas. No vamos aquí, es decir, vamos al fondo de la cuestión estética sin explicar el tema, pero bueno. Resulta que realmente el mala leche, si alguno me lo dice, tú que en los posts tienen un poco de mala leche. Digo, no, en los posts no, siempre. Resulta que hubo una, cuando llegó la entrega de los premios Goya, me di cuenta que una de las marcas publicitarias que patrocinaban era de cosméticos. Y entonces su producto estrella se llamaba el guardián de la longevidad celular. Ese es el nombre del producto, ¿vale? Y saqué un post que puse: premio Goya a la mejor película de ciencia ficción, El guardián de la longevidad celular. ¿Por qué? Porque el guardián, me centré dentro de los cosméticos en los que más dinero dan. Estamos hablando de productos que valen 300 euros, 400 euros el tarro, ¿vale? Que son los anti-envejecimiento, anti-aging, ¿vale? Pues bien, ahora está de moda, como vienen ahí, aquella marca. Hay otra que venden en España, pero estos son en Suecia, espero que nadie me vea allí, que están basadas en que llevan activadores de las sirtuinas. ¿Qué son las sirtuinas? Las sirtuinas son una familia de genes que codifican enzimas, y esas enzimas son capaces de alterar la actividad de muchas proteínas que afectan al metabolismo celular, centrándose, gente que lo ha querido centrar, en alargamiento de la longevidad celular. ¿Qué ocurrió? Que aparecieron dos artículos, no, más de dos artículos, pero bueno, donde se veía que si esas sirtuinas alargaban la vida de gusanos y de moscas. Y volvemos a la típica falacia de siempre: como he visto que in vitro tal producto alarga la vida, parece ser, de gusanos, ya está. Como soy puerco en la calle y gentuza, lo meto en una crema y digo que esa crema sirve para alargar la vida celular en el ser humano. Y empezaron a venderse como churros. Apareció el Resveratrol, que se aparece siempre, ¿vale? También hablaré de él un poquito. Pero empezaron a venderse cremas con activadores de sirtuinas. ¿Qué pasó? Que hace 3 meses o 4 meses aparecieron tres artículos en 2 de las revistas más importantes del mundo. Las revistas, las tienen ahí, publicaron informes demoledores, donde se decía no solamente que las sirtuinas no servían para nada, las sirtuinas activadas que no alargaban la longevidad celular en el caso de humanos, sino que además no se podían reproducir los experimentos que se habían hecho ni en gusanos ni en moscas. No nombraban la palabra fraude, pero lo decían claramente. No, que esto no es que no solamente no sirva para humanos,
sino que además aquellos experimentos publicados no hay quien los repita. Da igual, da igual. No hay ley, puedo publicar lo que me dé la gana. Y ahora mismo se publica en la página web de, en España, de una crema que vale, que son 350 euros, se publica con un vídeo espectacular, ¿vale? Que ese producto tiene una combinación de péptidos extraídos ni más ni menos que del arroz con capacidad de activar las sirtuinas y por tanto retrasar el envejecimiento global de la piel. Miren, péptidos en el arroz, Bernardo, péptidos en el arroz, pocos, ¿vale? Que activen las sirtuinas, que yo sepa, cero. Pero ¿y si activa, y si existieran de verdad? ¿Ocurriría algo? No, porque si las sirtuinas no alargan la... da igual que lo actives o que no lo actives, pero se sigue tendiendo. Ahora bien, hay otro caso, que es uno... lo llamo caso porque sí, que es el caso de la ecoducha. La ecoducha es lo siguiente, o se supone que es lo siguiente. Fíjense cómo el marketing de estos productos, utilizando terminología científica, hasta dónde puede llegar. Por supuesto, ponemos delante el prefijo eco, ¿vale? Porque ya con eso tenemos ganado a un público, a un sector de público. Bien. El economista es un... porque eso vale... valía... la ecoducha es un cabezal, ¿sí?, que lleva una bolita de cerámica. Estamos hablando de, no sé si eran 90 euros o así, el cabezal. Bien. Y venía con toda su publicidad. Yo no voy a centrarme, fíjense, porque que si es más económica, si no necesita recambio, aquí estamos para darle los aspectos científicos al tema. Claro, resulta que la ecoducha tonifica, desinfecta y limpia sin jabón. Que tiene un efecto de hidratación prolongado. ¿Un efecto de hidratación prolongado? No lo sé. ¿Estará más tiempo mojado? Lo que realmente me preocupó, que emite rayos, ojo, que emite rayos bioinfrarrojos. Bioinfrarrojo. Mire, yo di clase ahora con Bolonia, ya no sabes ni dónde dar clase. Y doy una asignatura que se llama técnicas instrumentales. Y ahí explico los rayos infrarrojos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero los rayos infrarrojos, los rayos bioinfrarrojos, jamás ha oído. Pero resulta que mejoran las funciones fisiológicas, tienen efecto desodorante y purifican el agua. Purifican el agua. Y aquí hay gente que sabe de física muchísimo más que yo, ¿vale? Y encima, en la publicidad, te ponen la cara de este tipo. Este tipo es Lennar. Y te dicen que esto es gracias al efecto Lennar. ¿Y en el efecto Lennar existe? Sí. Claro que existe. El efecto Lennar, lo que ocurre es que las gotas de agua, por fricción, pues las gotas de agua, por fricción, se hacen más pequeñas, pues de la misma forma que con una catarata. ¿De acuerdo? Pero te venden en la publicidad que gracias a la ecoducha, a esas bolitas de cerámica, bien, se rompen las moléculas de agua. Se rompen las moléculas de agua. Se romperán las gotas. Una veremos, pero las moléculas. Ahora, que la ecoducha permite obtener micromoléculas de agua con mayor capacidad humectante. Micromoléculas. ¿Qué es una micromolécula de agua? Las moléculas de agua no se hacen pequeñas ni se hacen grandes. Ahí está. El hidrógeno, el oxígeno, con su ángulo y punto. ¿Vale? Y que suavizan el agua. ¿Puede ese agua emitir rayos infrarrojos? ¿Pueden las cerámicas, cuando pasa el agua, emitir rayos infrarrojos? No, vamos por parte. ¿Pueden emitir rayos infrarrojos? Bio.
señores, el cuerpo humano, 37 grados, por ejemplo, ya emite rayos infrarrojos. Y los emite. Y como estamos vivos, a pesar de ser lo que somos, demócratas, pues es capaz de. ¿Y por qué dicen que purifica el agua? Porque se supone que esas bolitas, es que te lo explica, esas bolitas de cerámica son capaces de introducir dentro el cloro que va en el agua, como si ahí pudiera entrar todo el cloro del mundo. Por lo cual ya no llega cloro a nuestro organismo y nuestro organismo está absolutamente purificado y no se vende por un plato de lenteja trasera. Pero lo más grave es lo siguiente, lo más grave es esto, lo más grave. Aquí funcionamos de la siguiente forma. Vamos tres a la tienda. Es una tienda, está en Alfonso X, Chema, para cuando vaya, eso es. Vamos tres. Mi hija de 2 años, mi mujer y yo. No, no, pero en Madrid seguro que. Si en Murcia hay. Soltamos a la cría. La cría monta, imagínate, además va, tiene 2 años, pero sabe lo que tiene que hacer. Monta el follón. Ven la chica de esa detrás de ella, ¿vale? Mi mujer se encarga de la cría y de. De hacerle fotos a los productos, para yo luego entrarlo aquí. Y yo le pregunto al tipo, al jefe, mira, ¿esto de los rayos infrarrojos no tendrá absolutamente nada que ver con los microondas? Vamos a ver. Microondas, si esos endemoníacos. Usted tiene microondas, pero yo digo, oiga, pero. No. Estos son bioinfrarrojos, estos purifican, los microondas es lo más peligroso, que no se acerque. Tenía el vídeo, pero no se puede ver. Exactamente igual. Yo me voy a mi clase al día siguiente y les pido a los alumnos toda esta anécdota. ¿Vale? Pero vamos a ver, alma de Alcántara, si los rayos infrarrojos en el espectro electromagnético, este extremo de la región del infrarrojo coincide con este extremo de la región del microondas, ¿pero qué me estás contando que no tienen absolutamente nada que ver? Que uno es el demonio y el otro es no sé quién será. Señores, el producto más vendido en la tienda tienda. El producto más vendido, la ecolucha. No pude volver a hacer la foto. La gente no tiene ni idea. Ni tiene por qué saberlo tampoco. Y esto se vende. Y se vende muchísimo. Ahora. Yo por la cantina de la facultad dije, mira, tú eres el de L'Oréal, ¿no? Digo, hombre. Yo soy López de apellido, pero no soy Jennifer López. Ustedes no saben lo que les voy a contar. La gran mayoría no saben lo que les voy a contar porque no siguen el plan. Pero esto que les voy a contar es totalmente cierto. ¿Vale? Resulta que un día estaba en casa. Saca fotos. Y ellos se saben, no hay problema. Y estaba viendo la televisión. Yo miro la televisión, la miro con. ¿Vosotros acordáis de Fiti, el de los Serranos? Que la mirada sucia. Estoy mirando ahí la ventana, pero. Y apareció este anuncio. Donde decía. Nuevo Elvive caída resist con arginina. Y decía. Arginina. La proteína con triple efecto, A, B, C, D, no sé qué, no sé qué. Miren. Yo sé poco. De llamar. Deberíamos aplicarnos mucho este cuento. Sabemos de muy pocas cosas. Pero hay algo de lo que sé. Sé un poquito más. Es de bioquímica. Hice una carrera de química, me especialicé en bioquímica, hice la tesina, el doctorado, trabajo en el departamento de bioquímica. Algo sé de ello. ¿Vale? Pero tampoco hay que ser un monstruo. Para saber que la arginina no es ninguna proteína. ¿Vale? Es un aminoácido, ahí está, cumpliendo su función, pero no es una proteína. A mí me gustaría ver. Esta es la arginina. A mí me gustaría haberles traído aquí una fotografía mucho más compleja, pero es que es lo que hay. Es la estructura primaria de las proteínas que está formada por la secuencia de los aminoácidos y punto. Joder. Y en ese momento tuve un error, no, porque ahora visto con el dedo,
cogí, como tengo como incontinencia con el tema del Twitter, algunos tienen más, ¿eh? Y puse el tweet ese. Y dije, cada vez que en su anuncio L'Oréal llama proteína a la arginina, el gran biogénico Estrella recibe una puñalada. Si el sindicato de los aminoácidos levantara la cabeza. Y se armó la mundial con el tweet ese. Era por la noche, empezó todo el mundo a entrar, a retuitearlo, cachondeo, y el cachondeo se acabó a los 10 minutos. Se acabó a los 10 minutos porque de momento me aparece en Twitter. L'Oréal le sigue. Escalofrío. Sí, porque yo lo cuento aquí en el cachondeo, pero en ese momento, joder, sí, la que está liando. Pero claro, como me gusta la salsa, también, digo, L'Oréal me sigue al blog. Vale. Y soltamos el post. Y ponemos un post que se llamaba, será, ahí está, sexo, belleza y dinero, la corrupta historia de un amigo. Jennifer López y un vídeo, me bajé de YouTube, que no le puedo enseñar, no porque no funcione, y ahora le explicaré por qué no le puedo, se lo puedo mostrar. Y puse ahí el post. Se armó la de San Quintín, todo el mundo allí, da, un cachondeo, ¿verdad? Y bueno. No, 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 L'Oréal te sigue en Twitter, es que es seguidor tuyo. No, no, ojo, todavía no. Que te sigue, es un seguidor. Yo tengo, yo no llevo ni a tres cuartas partes, ni a un cuarto de lo que lleva Chema, pero tengo ahí 2000 zumbados que me siguen. Y L'Oréal. El post subió y dije, nunca más, yo siempre saco esta gráfica, la saco porque nunca más volverá a ocurrir. El blog llegó ahí ese mes, ¿no? Un montón de visitas, las que nunca recibe, por el tema de L'Oréal, yo estaba totalmente contento. Pero la cosa se quedó ahí, la cosa estaba ahí, pues bueno. Yo lo pasé bien. Y entonces un día en casa, yo, mi mujer, odiaba la divulgación científica. No odiaba la divulgación científica, odiaba a los divulgadores y a la vida del divulgador, porque todos los que estamos aquí tenemos nuestro blog, o no tenemos nuestro blog, pero nos gusta, sabemos lo que esto absorbe y sabemos el tiempo que quita y tal. Pero poco a poco, con esto de L'Oréal, pues poco a poco se fue acercando. Y un día me llama y me dice, José, L'Oréal ha cambiado el anuncio. L'Oréal ha cambiado el anuncio. Me voy rápidamente, claro, a la televisión, claro, ahí no están poniendo el anuncio, va por tres, o casi, y me fui al blog. Y pinché en el vídeo del post. Y como soy muy alcántara para todo esto de la informática, tuve el gran error de no haberme descargado el vídeo. Y pinché y no iba a ningún sitio. Me metí en YouTube. Y el vídeo no estaba. En ese momento, ¿qué quieres que le diga? Yo le podría decir, no, hombre, tal. No, no, yo me puse así de ancho. Ancho, esto es la guerra. Un murciano. ¿Y qué es lo que hice? Pues como no iba, cogí el blog otra vez. Y me puse a escribir. Y saqué otro. ¿Puede un blog de divulgación científica poner en jaque a una multinacional de la cosmética? Ya que estamos como a lo grande. Y de esa mala leche que estoy presumiendo hoy, pues, ¿qué es lo que hice? Pues me fui a YouTube y dije, vale, a que no os habéis dado cuenta de una cosa. Y entonces entré y lo busqué en francés. Y lo busqué en italiano. Y no lo había quitado. Enlace, qué astuto, no, qué mala leche. Enlace, me descargo el vídeo, digo aquí, lo puse ahí. Y se ve clarísimamente, pero lo tiene ahí, ¿dónde? Cuentan tal, arginina, una proteína, que tal, digo, ya está. Y lo puse. Y la cosa se salió de mal. Me aparece en el ABC, ¿eh? Esto Randy no lo ha conseguido. Digo lo de L'Oréal, tampoco lo digo él obsesionado por salir de la vecina. Pero bueno, el blog que obligó a una multinacional. No, perdón.
Dice, el bloque obligó, sí, que obligó a una multinacional con media a cambiar su campaña de publicidad. Luego, cuando lees la noticia, no decía el blog, decía, un simple blog. No me haga esto. Un simple blog que te da una página, ¿eh? Porque todo lo ha sacado de ahí, pero yo encantado. Un simple blog de un murciano obliga a una multinacional, la cadena SER, esto apareció. La cosa ya, yo estaba encantadísimo de la vida, todo el mundo hablando, hasta que de momento ocurrió lo que ha pasado. ¿Qué ocurrió? Que L'Oréal dejó un comunicado oficial en el blog. Lo del escalofrío fue poco. Todos los buitres estos de la divulgación, Mulet, Dani y tal, todos me llaman. ¿Y a quién le echaban la culpa? A Mourinho. Digo, perdón, al traductor. ¿Por qué? Porque en esa dice, hola José Manuel, cuando empiezan así, como tal, digo, ah, dice, desde el equipo de comunicación de L'Oréal seguimos tu blog porque nos parece muy positiva. Cuando empiezan a darte cerita, ya saben lo que viene detrás. Y L'Oréal me hizo una cosa, me dijo que ellos, lo pone ahí estaba para que lo quiera ver, que gastan más de 700 millones de euros al año en investigación. Cosa que agradezco. Y que el problema había sido que había habido un error de traducción. Y eso es lo que había pasado. Porque proteín significa aminoácidos. Y además, L'Oréal UNESCO tiene unos premios para las mujeres en ciencia, cosa que también agradezco. ¿Te quieres presentar? Voy a decir una cosa, ayer, no creo que haya venido, pero ayer, voy a decir una cosa que no le iba a decir, pero lo voy a decir. Ayer puso un tuit con el que estoy absolutamente de acuerdo, Lucas Sonicando, el cual dijo, no sé si lo habréis leído alguno, el cual dijo que esto era discriminación positiva. Que premios a la mujer en ciencia, que qué pasaría si AXE puso en el tuit sacara unas becas para hombres en investigación a las cuales las mujeres no pudieran acceder. Sí, que se nos va un poco. Pero bueno, claro, yo allí cuando vi este comunicado me callé, porque dije, José, esto ya, pero todo esto es muy resaltado. Y por ejemplo Fernando Frías dijo lo que tú acabas de comentar. Dice, hombre, de proteína a proteína. Y ahora me hago la siguiente pregunta, porque esto lo puede parecer una anécdota, no es ninguna anécdota, pero ahora yo hago la siguiente pregunta, ¿y esto por qué? ¿Ustedes por qué creen? Para empezar, ¿creen que es un error? Yo creo que no. ¿Entonces qué? ¿Creen que una multinacional a la altura de la Coca-Cola puede tener un error en un término científico llamar arginina, proteína arginina en vez de aminoácido? No. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la gente sabe lo que es una proteína. Aminoácido es un término de química. ¿Cómo es posible que una empresa o una multinacional que acaba de... No solamente invertir 700 millones, sino que hace tres semanas inauguró en París un instituto de investigación para el cabello, tenga un error como ese? Ojo, un error puede cargarse una tontería de esta, ya estamos hablando de lo real, ¿vale? Pero no positivamente. Pues mire, desde mi punto de vista no hay ningún error, absolutamente ningún error. ¿Quién me dio? Hombre, yo ya tenía llamada, lo había hablado con Bernardo, lo teníamos todo en la cabeza, pero ¿quién me dio realmente, quién dio la respuesta? Un lector de esos que pululan por el blog de vez en cuando, que me mandó esta viñeta. Hizo una viñeta, hizo un cómic con este caso. Y fíjense lo que dice. Gracias al sutil cambio de nomenclatura, Jennifer López puede lucir esta fabulosa pelambrera. Cosa que no habría sucedido de haber pronunciado en voz alta la palabra aminoácido. Volvemos, para que vean que aquí todo esto está relacionado, volvemos a Punset. Y volvemos al eslogan de sin conservantes ni colorantes. Sin conservantes ni colorantes, eso es un eslogan quimifóbico. Aminoácido
aminoácido no suena bien. Aquí no hay error ninguno. Aminoácido no suena bien. El ácido hay que quitarlo de todos sitios. El otro día me fui a Mercadona, joder, y resulta que había un producto que se llamaba, además lo puse la foto, creo, se pone, era bajador de pH. Vulgarmente llamado ácido en los tiempos en la facultad mía de química. Bajador de pH. Y estamos intentando huir en el marketing de todas estas palabras científicas que la gente le pueda producir un rechazo. Pero ya llegamos a niveles insospechados. Y esto es lo que yo creo que realmente ocurre. Y hay un trasfondo detrás científico, detrás de todos estos mensajes. Claro. Todo esto, pasaron unos días, yo estaba allí flipando, pero ya la cosa se estaba olvidando. Hasta que un día, de momento, DM. Hola, somos de L'Oréal. ¿Puedes darnos tu número de teléfono móvil? En ese momento, mi mujer, José, ni se te ocurra. Esto ya está. Y yo, no, 679. Y L'Oréal llamó a los 5 minutos. Soy yo. Y hasta aquí puedo contarle. No puedo contarle más de este tema de L'Oréal por ahora. Sigo vivo, sí, sigo vivo. Pero no solamente sigo vivo, sino que a lo mejor, cuando Randy esté aquí con todos ustedes, yo les escribo un post que se llama Ninet y un señor de Murcia. Y ya les diré por qué. Van a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Con una cabeza de caballo en la cama. Y un plato de lentejas. Como soy gentuza, soy un puerco lacayo de Coca-Cola bebiendo por lo que sea. Ahora bien, vamos concluyendo. 10 minutos y fuera. Vamos a ver. Hay algo que me sobrepase. Ojo, les voy a decir una cosa. Y ahora dirán, no, lo de L'Oréal. Les voy a decir una cosa. Yo aplaudo a L'Oréal. Y lo digo de verdad, y lo digo en serio. Aplaudo a L'Oréal. ¿Por qué aplaudo a L'Oréal? Porque el fin de todo esto, ¿qué era? Era que cambiara el anuncio. Que exigiera un rigor científico y que lo cambiara. Oye, que haya empresas que hacen esto. Que miren los blogs, que si se enteran de la verdad, pasan absolutamente de todos nosotros, y ellos lo han cambiado. Bueno, lo han cambiado. Llaman ahora a la arginina activo esencial, que no lo llamamos aminoácido, hombre, que no, pero bueno, por lo menos ya no están mintiendo. Pero esto me sobrepasa. Es que justo acá es una pasada. Hice un estudio de las marcas de cosmética que tal lo hacían en social media, y la que más destacado era L'Oréal. Por eso digo que y estuvo en Ciencia en Redes y estuvo. Y yo aplaudo que se lo hayan cambiado. Ya los argumentos, ya. Bueno, pero. Ahora, terminamos con esto. Esto sí que me sobrepasa, ¿eh? Son todas estas terapias alternativas que están apareciendo en el campo de la cosmética. Miren, aquí estamos hablando de marketing pseudocientífico. Yo no tengo ningún problema, bueno, ni yo ni aunque lo tuviese, pero a mí. Que haya gente que se meta dentro de un barreño de vino o se cruce de chocolate, escuchen, no, y le proporcione sensaciones placenteras, pero si es que lo veo perfecto y no tengo absolutamente ninguna crítica, como el FDA por chupar candado. Cada uno como le da gana, ¿no? Ahora bien, que no me vendan la parte científica de esto. Es decir, ¿a qué me refiero? Que no me vendan que por meterte en un barreño de vino se va a disparar tu capacidad antirradical libre, que los antioxidantes de la variedad Cabernet Sauvignon penetran rápidamente y que se restauran las fibras de colágeno y elastina. No. Que no me digan que la teobromina, ustedes saben que siempre se dice que cuando tengan depresión pues hay que tomar chocolate porque lleva una sustancia que estimula. No, que no me digan que por untarte de chocolate la teobromina va a combatir tu depresión, porque además la Autoridad de Seguridad Alimentaria ha dicho que la teobromina está muy buena, pero que de eso absolutamente nada. Ahora bien, ha llegado un momento que esto se ha ido de mal. Esto
receta de ninguna. Existe la oxaterapia de Ebola. Esto funciona así. Esto funciona de la siguiente forma. Pero esto es cierto, lo que les voy a contar. Chema, tú vendes horchata, Miguel, tú tienes un spa, nos juntamos y montamos los horchata también. Ecológica. Bien. ¿Esto en qué consiste? Porque si te das masajes de horchata ecológica, se disparan tus propiedades antioxidantes. Bien, no solamente eso, sino que los productos cosméticos que se proponen a partir de la horchata tienen como base la cosmética ecológica. Cuando Mulet se entere de que existe la cosmética ecológica. Ahora, y dentro de esos productos, las estrellas son los aceites biosensitivos ecológicos para facilitar las relaciones sexuales. Eso sí. La chufa tiene que ser ecológica. Rápidamente, que me corta. Esta es espectacular. Hicieron en Canal No, y la locutora, sin darse cuenta, le metió el dedo en el ojo a la... Tito Vilanova, tal... ¿Por qué? Porque se le ocurrió preguntarle. Pero que era para darle publicidad, para que se hiciera. Dice, ¿y cuál es el componente de la chufa que da todas estas propiedades ecológicas y tal? Joder. Bueno, no lo puedo poner por el tema... Lo puedo poner luego, si quieres. Bueno... Es ecológico, es natural, no es químico... ¿verdad? Pero sí, pero ¿cuál? ¡Lúcase! Bueno, y siguió dando de pasar. Y esto está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo me equivoqué. Hice un post y me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque le di alas a la horchaterapia ecológica. Hice un post basado en uno que leí del gran Juan Luis Cano de Gómez Puma. ¿Qué pasa? Porque esto no me vale. Porque explicaba en el post por qué no sirve. No sirve porque yo lo digo. Ya sabemos, eso no me vale. Expliqué por qué no sirve el mecanismo, pero además dije... Expresé el perfil de ácidos grasos de la chufa y lo puse ahí. Y puse el perfil aminoacídico de la chufa y lo puse. ¿Saben? ¿Ven el quesito de abajo? ¿Ven ese que ocupa casi el 50% el aminoácido? ¿Saben qué aminoácido es ese de ahí? La arginina. Ya me veía la publicidad. Jennifer López dando ese masaje. Con la proteína arginina y ya con eso quedan. ¿Qué ocurre? Que me van a permitir para acabar. Estamos aquí en el disco, en la cuna de la. En la cuna de la ciencia, de la mala. Estamos en Madrid y yo les voy a agradecer que hayan todos venido y vamos a hacer una cosa, si Chema me lo permite. Nos vamos a convertir todos en lacayos, en puercos, y vamos a crear aquí una pseudociencia. Y vamos a dar los pasos por los cuales se crea una pseudociencia de esta forma. Nos puede parecer un cachondeo, lo es. Pero así funciona. Y ojito con el que lo haga, que luego estaremos aquí algunos para darle el pelo. Pero esto funciona. No estamos en Madrid. Necesitamos algo de aquí autóctono. Algo que realmente sirva aquí para promocionar, si hace falta más, el título de liga que hemos conseguido después de 4 años. Y lo vamos a hacer. ¿Y qué voy a presentarle aquí? La cebaterapia. No. Si yo digo cebaterapia, es porque cebaterapia. Quiere crear el madroño, lo que es. Quiere decir por qué. Ojito, si es que claro, no estamos en lo que veamos. ¿Qué se necesita para crear una terapia de esto? Se necesita una definición, unos buenos estudios científicos, unos estudios pseudocientíficos, un grupo de investigación que avale, con una figura y con un laboratorio para decir está avalado por el grupo tal, y una buena campaña de marketing. Rápidamente, aquí tienen la definición, por eso no me vale el madroño. ¿Tú te vas a dar baños en madroño? Terapia consistente en la inmersión prolongada en agua de cebada típica de los cafés de Madrid, procedente de las aguas olorosas que se servían en el siglo de oro. Bien. Y cuyas propiedades nutricionales, funcionales, saludables y sexuales lo convierten en un auténtico elixir de la juventud. Esa es la definición. Queda bien, ¿eh? Queda bien. Bien. Si han hecho la horchaterapia. Se necesitan unos estudios científicos. Los estudios científicos se hacen de esta forma. Esto es una de las falacias que Rince nos contó y que funciona de muerte.
La cebada, según ese artículo de ahí, ¿cuál es el antioxidante por excelencia? Del que todo el mundo habla. El resveratrol. ¿De acuerdo? ¿La cebada tiene resveratrol, Manuel? No. Pero esto funciona así. Aquí hay un artículo que dice el resveratrol es un polifenol con alta capacidad antioxidante. ¿La cebada tiene capacidad antioxidante, según lo que dice aquí? Sí. ¿El responsable son los polifenoles? Sí. ¿Hay polifenol en la cebada? No. ¿Hay resveratrol en la cebada? No. Pero como es un polifenol que tiene alta capacidad antioxidante, ya tenemos al resveratrol aquí. Además, fíjense, esta publicidad de aquí, donde nos mezcla Barley, la cebada, con el transresveratrol. Ya tenemos el. Le iba a hablar un poco del resveratrol, pero no tengo ganas de decir. Miren cuál es el aminoácido mayoritario. Tenemos resveratrol y tenemos arginina. Los dos grandes compuestos que van a avalar nuestro estudio. Pero ahí no vamos a ningún sitio. Necesitamos más cosas. Necesitamos estudios pseudocientíficos. Miren, esta es la parte divulgadora de esta última parte de la exposición. ¿Ven todos esos productos? Esos productos son todos hechos con arginina. Uno, para facilitar las relaciones sexuales. Es fundamental meterle el tema, ¿eh? Otro, para los culturistas, ya tenemos cazado a los gimnasios. Por supuesto, el producto es natural, no vayamos a meter la química por ningún sitio, hecho con arginina, y además sirve para adelgazar. Es el producto mágico. Que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria haya dicho que la arginina no sirve para ni como suplemento para ninguna de esas cosas, y lo ha dicho, eso es lo de menos. Nadie lee el journal de la EFSA. Pero necesitamos un equipo de investigación. Y un equipo de investigación que avale. El típico laboratorio que está detrás de todo esto y que avale y que funcione. Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, capacidad, artículos del resveratrol. Todos son del resveratrol, que no está en nuestra cebada, pero ya hemos sabido cómo meterlo. Necesitamos a alguien que esté detrás de eso. ¿Quién está? Esto yo. Soy de Murcia, pero no soy tonto. Y aquí me voy a llevar. Pero ya estoy muy visto. Que hable de resveratrol, ya la gente me conoce. Ya siempre estoy con el lío. Siempre está metiendo todos los follones. Está con L'Oréal. Necesitamos también otra persona. Un tipo serio. Un tipo que sea de RP. Un tipo que sea un divulgador. Que trabaje en el consejo, porque en la universidad nos dedicamos a pegar palos a la. Lo tenemos ahí. Ahí está Manolo con su hija, que lo hemos cogido hoy para la pseudociencia. Si hay una persona que sabe de resveratrol, de sirtuinas y de toda la película que hay detrás, es él. Es de RP, si nos vamos a forrar aquí todo. Pero ¿qué necesitamos al final en la pseudociencia? Necesitamos una cosa más acá, la campaña de marketing. Claro, yo voy a pensar una campaña de marketing. Evidentemente, esto hay que venderlo como el elixir de la eterna juventud. Si no, pues no nos vale absolutamente de nada. Yo estuve pensando alguien de Madrid. Alguien de Madrid para empezar luego a exportar todo esto. Y alguien de Madrid, en un principio, bueno, pues en Madrid castizo, elixir de la eterna juventud, pues aquí tenemos a estos dos señores. Estos pueden ser nuestra campaña de marketing. Si fíjense cómo se lo pasa, pero con esto vamos a algún sitio. No. Con esto poco sitio. Necesitamos otra persona. Otra persona que aporte el elixir de la eterna juventud. Una persona que sea una figura internacional. Pues aquí hemos traído una, no, dos. Dos madrileños. Uno nos da la imagen. El otro recalifica lo que haga falta. Y esto es la campaña de marketing. Ustedes se reirán, pero la pseudociencia trabaja así. Y funciona con todos estos pasos, uno detrás de otro. Y es contra lo cual que tenemos que luchar. Ahora bien, les voy a decir ya para concluir. Desde mi punto de vista, el marketing pseudocientífico que utiliza la ciencia detrás de todo eso antepone los intereses comerciales al rigor científico. Eso está claro. Ojito, conceptos que no deberían estar enfrentados. Si tú puedes vender lo del aminoácido de una manera espectacular, si no pasa absolutamente. Otra cosa, y fíjense, yo no he entrado en si la arginina sirve o si no sirve. Yo he entrado en la forma. Igual si luego meten la. Es absolutamente necesario una legislación internacional. Que al igual que ocurre en la industria alimentaria, ocurra en otros tipos de sectores.
que impida publicitar falsas promesas en el sector de la cosmética, como es lo que hemos visto. Y por último, a través de la divulgación científica, a través de la gente que llamamos la ciencia a pesar de ser de moda, los blogs científicos, junto con las redes sociales, sí que pueden hacer, como hemos visto aquí, una labor de vigilancia y de exigencia de rigor en el uso de la ciencia como herramienta de imagen. Ojito que estamos aquí. Ojito que no nos tragamos todo. Hay gente que sabrá de una cosa, gente que sabrá de otra. Pero podemos llegar a pedir un poco de seriedad en todo esto. Yo no tengo nada más que decirle. Soy el telonero de James Randi. Espero que le haya gustado la charla que le hemos dado. Y a partir de ahora, pues aquí estoy, para recibir las preguntas. Si no son de fútbol, mejor todavía. Pero si son de fútbol, ojito que también me la gasto.